No pasa nada, todo bien. Bueno, gracias, no, Esteban, gracias. Gracias. Beso grande, bien. Carmen. ¿Qué pasa? ¿Que te levantaste de la mesa y te fuiste? No, fui a tomar un poco de agua. ¿Estás nervioso te pusiste? Y tengo acá. No, no te cae bien el muchacho, no es personal. No, pero a ver una cosa. A ver. El periodista no puede hacer periodismo del periodista. Vamos a empezar por ahí. Un periodista no le puede decir a otro, decime cómo es el... No, querido, sí, estamos trabajando juntos. Ella me puede decir a mí, o ella me puede decir a mí, o Diego me puede decir a mí. Che, ¿cómo es el artículo 168 del Código Penal? Y si yo lo sé, se lo voy a explicar. Claro. Pero eso es otra cosa. Y si no estamos lo sabes, si no juntos. Lo sabes, ahora, no pasa nada. Nuestro objetivo no es este pibe, no es el dolape este. Nuestro objetivo es usted, es usted que está ahí. Sí, es usted. Nuestro objetivo es usted. Entonces, tenemos que esclarecerle en la medida de lo posible, porque a veces la televisión, en lugar de esclarecer, oscurece. Tenemos que esclarecerle a usted. El DNU se hace en cuestiones extraordinarias, súbitas, de donde hay peligro institucional, emergencia, necesidad y urgencia. No se dan esas condiciones, más allá de que el contenido del DNU uno lo pueda compartir mucho, pero lo pueda compartir en buena parte. Ahora, ¿qué hubiese debido hacer? Mandar ley por ley. Mandar ley por ley y se acabó el partido. Claro, porque acá lo que planteo yo, lo que yo pregunto, por eso cuando él dice, hicieron 700, 100, no sé qué, y acá es uno solo. Es uno solo porque abarca 300 puntos. Sí, o sea, ¿qué van a decir? ¿Uno, todo sí o esto no, esto sí? No te entendió, cuando porque no es todo lo mismo. Por ejemplo, la ley farmacéutica, está bien, la receta electrónica está muy bien. No, lo de los clubes. No, pero ponele, vamos por la farmacia, está bien, te dan una receta electrónica, eso puede ser, porque soluciona un montón de cosas, pero sí. Hay otra cosa, que es la figura del farmacéutico. En la farmacia se va, no necesitas más tener Carmen, una farmacia. Por ejemplo, hay un montón de cosas puede empezar a vender medicamentos libres en los supermercados como hacen en Estados Unidos. Entonces, digo, te empezás a automedicar, hay un montón de cosas para ver. ¿Entendés? Desde Rosas para acá. Desde hay Rosas. Desde que cayó Rosas, sí, hay una constitución que es nuestra carta política. No la podemos respetar. Después de tantos golpes de Estado, de tantas violaciones de los derechos humanos. Vos luchás por la constitución, que se respete la constitución. Yo respeto, yo sé que la constitución tiene defectos. Por ejemplo, el artículo 15 de la constitución habla de los esclavos. Hicieron una reforma en 1994 para darle un mandato más a Menem. Incorporaron todos los tratados internacionales al código, a la Constitución Nacional y dejaron el artículo 15. O sea, era una cuestión eminentemente política esa reforma. No es que estaban pensando en usted. Ah, estaban pensando en usted. Estaban pensando en... Bueno, pero... Ahora vamos de vuelta. Digo, sí, disculpa. No, digo, pero... Porque los periodistas no se deben comportar así, como este muchacho que dice, vos le dijiste, es un decreto que tiene 300 artículos referidos a un montón de leyes. Él dijo, y este no entiendo. No es respuesta. Mire, la constitución es clara. Acá, mire, la constitución es chiquitita, mire cómo es. Bueno, ¿qué dice la constitución? Que el poder ejecutivo, el que ejerce la primera magistratura, se llame como se llame, de Rivadavia no había la constitución, qué sé yo, no sé. Cualquiera. Tranquilo. No puede legislar. No puede disponer en materia que le corresponden al Congreso. ¿Cuáles son las materias que le corresponden al Congreso? Justamente la elaboración de las leyes sobre diferentes aspectos, tributario, penal. ¿Qué es lo que ha hecho aduanero? En fin, ¿qué es lo que ha hecho este DNU? Ha legislado sobre cuestiones que le corresponden al Congreso. Ahora, vamos a la segunda parte. Pero escúcheme una cosa, querido, mañanísima, pero escúchame esto. Resulta ser que si lo va a mandar ley por ley o una ley ómnibus al Congreso, tiene 38 diputados, legisladores. Sí. No le van a aprobar nada.